Yo necesito una de estas. Realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días. Me cae bien. Esto te cae perfecto. Te cae bien, te cae perfecto. ¿Todavía no participaron para llevarse esta tablet? Todavía no. No. No puede ser. ¿Cómo es, Jay? ¿Cómo pasa? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos. Que yo voy a participar también. Porque es que la necesito, Diego, de verdad. No, no, participa. ¡Heya! Buen día, buen día, buen día. Buen día, Buen Eva, día. Diego, Buenos días. Alaina. What's up? Oh, pero, Ay, pero Dios este, mío. pero y este dragón. Aquí estamos en House of the Dragon. ¡Wow! El domingo está el tercer episodio. El dragón Alain. ¿Qué es esto? Buenos días a todo el que nos escucha a través de Space 103.3. Aquí estamos, como siempre, para darte toda la actualización informativa, ¿no? De lo que han sido estos días. Así que bienvenidos a The Morning Bed Catch Up, donde obviamente te vamos a dar los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que pasa aquí en el mundo. Y antes de arrancar, le decimos buen día, Nazarra. Buen día, chicos. Hola, oh, ya, las sí. luces que hay aquí, que no son nuestras, ¿no? No, no son nuestras. No te emociones. Pero la podemos prender ya que están aquí la intrusa. Pero vamos a probarla. Excúseme, déjeme hacer un. Vamos a ponernos de freco y vamos a aprender. Al dueño de las luces le informamos que vamos a probarlas. Sí, señora, aquí hay unas luces que no son de nosotros, pero. Claro. ¿Cómo no? Utilizar toda persona que deje que cosas ahí. En una cabina ajena de que compartida se bromó, pero vamos. Como uno pone mano, entren ahí a la web spacefm.com, vea el video. Claro. Y Eva está iluminada. .com.do. Exactamente. Pero ahorita de que no entra. Bueno, no señores, entra. Y vamos con la primera información del día de hoy. Ay, es que Migración afirma que agiliza las certificaciones de permisos de viaje a menores de edad. Que siempre ha sido un tema para los padres. Bueno, la Dirección General de. Sí, es verdad. Me pasó. Diego sabe de eso. Me pasó este año. O sea, que tú vas a ser el termómetro de acá de cabina para saber. Bueno, señores, la Dirección General de Migración aseguró este martes que ha agilizado las aprobaciones de las certificaciones que autorizan viajes a los menores de edad que salen de vacaciones fuera del país con uno de los padres, un familiar o un amigo. En esta época del año, en la que aumenta la cantidad de personas que envían a sus hijos de vacaciones hacia el extranjero por las vacaciones escolares, se incrementan las solicitudes, por lo que se solicita a la población realizar sus trámites con tiempo, a tiempo, señores. Sí. Porque también es verdad que las tiempo. Instituciones tienen que agilizarse, sí, no lo dejo a último. Pero también los dominicanos nos encanta dejar todo para último. Pero bueno, las aprobaciones se hacen en 48 horas laborables, luego que el ciudadano carga los documentos requeridos en la página web y los deposita a los diferentes puestos del Departamento de Certificaciones de Migración ubicados en el Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata y Punta Cana, provincia de la Altagracia. Los ciudadanos no tienen que ir a la institución a retirar los ¡Gloria permisos. ¡Gloria a Dios! Porque le llegan a través del perfil creado y por el correo electrónico seleccionado por el usuario. ¡Qué Señores, bien! Más fácil que así. Claro, ¿no? Y eso, ahora sí. Eso está obsoleto sí, ya. Sí. Qué bueno que están claro, actualizados. Claro que sí. Retirar permisos, agilizar procesos a través de la web. Para que todo se haga más rápido. Porque esos procesos de que tienen que hacer fila y que tienen que llegar a las 6 de la mañana. Y notarizarlo. Le ahorra tiempo. Ajá, y tiene que ir allí, claro. Tiene que pasar por aquella ventanilla. Y después, le ahorra tiempo al ciudadano. Agiliza los procesos y sobre todo causa que no hayan tantos tapones en alrededor de las instituciones. Mientras más eficientes son los procesos, menos tráfico tenemos. O sea que muchísimas gracias. Esas son las cosas que hay que aplaudir. Y tratar de que se copie, ¿verdad? Este tipo de proceso así ágil en las otras instituciones con los demás procesos. Un 10 de 10 para migración. Así es, señores. Y hablando de otras cosas que tienen que ver con el gobierno, Senado, etcétera. El Senado aprueba en primera lectura el Código Penal y tres legisladores se quejan de que no fuera leído. Bueno.
El Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura y envió a una comisión especial el proyecto de Código Penal que establece nuevos cargos penales y cúmulos de penas, castiga el genocidio, feminicidio, sicariato y daños con sustancias químicas con penas desde 30 a 40 años de prisión. El senador por La Vega, Ramón Rogelio Henao, solicitó al Pleno reintroducir la pieza legislativa en los trabajos de este martes y que se enviara a una comisión especial, moción que fue aprobada con 18 senadores de 23 presentes, pese al conflicto que generó entre los legisladores que no estaban de acuerdo con la premura en el conocimiento del controversial proyecto. El Código Penal fue favorecido sin las tres causales, pero con pena mayor para la violencia sexual y castigo con cárcel para quienes hagan bullying. Muy bien, qué bueno. Lo aplaudo muchísimo, lo del bullying. Estoy muy contenta. Ahora bien, es muy importante en ese caso que los procesos de investigación sean claros, sean, ¿verdad?, bien trabajados, porque tú sabes cómo son las cosas aquí. Ahorita empiezan a meter gente aquí. Sí, para que no haya duda, ¿eh? Preso aquí no es, o sea. Que aunque no haya prueba, tampoco haya duda. Exactamente. No, y yo espero, de verdad, que así como se están agilizando muchas cosas, se agilice la ley de autismo, por favor. Que quedó como engavetada a mitad, no sé, está ahí colgando una percha, no sé qué pasa con ella. Es verdad, porque se había hablado, de verdad, espero que se convierta en acción y no simplemente en un papel que aplaudimos y quedó ahí a mitad. La ley de autismo, por favor, la necesitamos. Qué pena, wow. Qué pena. Realmente, yo sé que es un poco controversial, sí, pero a mí no me importa. Lo de las tres causales. Realmente me da pena, me da vergüenza que nuestro país, porque claro, nosotros siempre queremos progresar, darnos a conocer como un país, ¿qué te digo? Que está a la par con el contexto del mundo. La verdad me apena mucho, me da vergüenza ajena como dominicana, porque yo te voy a decir algo, yo tengo que reconocer que mi país tiene muchas cosas buenas, están pasando muchas cosas buenas alrededor de eso, de optimización de leyes y demás, pero todavía no me queda, o sea, ¿qué te digo? ¿Con qué estás preocupada, Nazar? No, porque mira, yo siento que la gente todavía como que no lee. Como que la gente no obtiene información. Bueno, pero si ni los legisladores están leyendo, porque sí, dice que no fue leída. Pero oye, algo que es tan controversial y que la gente se queja tanto, tú entiendes, tú tienes que tener información. Entonces, las tres causales lo dice, o sea, dice tres causales. No es que Perencejo tuvo un accidente y dijo, ah, bueno, pues para afuera. No, corazón. Y como quiera, te digo la verdad, la gente que le pasa eso, que dice, ah, no, para afuera, corazón, se van para Miami y lo hacen porque tienen los recursos. Claro. Esas leyes son para la gente que no tiene recursos, claro, que pone su vida en riesgo, que puede ser, o sea, que, óyeme, una de las causales, ¿cuál es? Si te violan. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué no culpa es tiene esa persona? O que no es viable, tienes tu vida en riesgo. No estamos hablando de que, ah, no, a mí me dio la gana y yo me levanté con el pie izquierdo y que, oh, yo no quiero. No. Entonces, a mí me da mucha pena, de verdad, los casos, o sea, porque uno, lamentablemente, vive en paralelo con la realidad de las masas y la realidad de la burbuja de privilegio, que está una al lado de otra. Entonces, toda la gente que yo he visto que dice que no, que cómo va a ser, que no, que si yo quiero, tiene el privilegio, mira, hasta mano poder, se le sale por los poros. Y a mí me apena eso, mira, me apena bastante, que todavía como que no lean. Y como que gente como que no represente el colectivo. No sé si me doy a entender. No, hay como que tiene la mente, que se pueden dar. Tiene la mente así, mira, cavernícola. Recuerda que no es un tema de que no leen. Es un tema de cultura. Saben, pero es un tema también. De que sí, hay de sectores, cultura y de religión. A mí no me hablen de religión. Sí, hay de esa sectores vaina. Que ellos, lamentablemente. Siempre tiene la Biblia cuarta. De ¡ah, Dios! No le favorece. Ah, bueno. Y lamentablemente. Yo lo que digo es que, por ejemplo, hay muchos casos, gorda. Por ejemplo, está el caso de las violaciones, que es un asunto grave, y más cuando es un familiar, ¿verdad? Un papá, por ejemplo, o sea, y también cuando es un embarazo no viable. Por ejemplo, una madre que tiene un niño especial, vamos a suponer, o tiene varios hijos, y de repente
se fue aquí. Ah, okay. Dale. Y de repente, sigue ahí. Y de repente vamos a suponer, queda embarazada, ¿verdad? Y tiene un embarazo no viable. ¿Qué vamos a hacer? Va a dejar, y su vida corre riesgo. Va a dejar huérfano a los otros niños, ¿eh? Los va a dejar huérfanos porque tiene un embarazo no viable, que quieren que lleve, que llegue hasta el fin y ponga en riesgo la estabilidad de toda una familia. Estamos en la época de Game of Thrones, ¿eh? Gente se moría por parir. Miren, yo soy pro vida, pero es que eso lo quita, eso es lo que yo digo. Pro vida no quita, son tres causas. Muy específica. Eso no es no ser pro vida, eso es lo que yo estoy tratando de decir. O sea, yo soy pro vida también. Pero señores, si no es viable, si las situaciones, o sea, por Dios, ay Dios, ya, vamos a pasar. Estoy decepcionada. Estoy decepcionada, sí. Ahorita no caen como la conga. Que no caigan como la conga, cada quien es dueño de su opinión. No, y si nos metemos ahí, o sea, el tema da realmente para. Oh, sí. Es calvo. Y le sacaríamos obligado todo el pelo. Es un tema bien delicado. Diego, ¿cuál es la misión de la policía? La misión, nos vamos con los policías de Kenia. Señor. Los policías de Kenia. Señores, ¿vieron ese video? Yo me asusté, yo dije, bueno. Yo lo vi, yo espero que sea de verdad para ayudar a Haití. Pero yo vi los comentarios, yo no me estoy burlando de esto jamás. No. Pero yo vi los comentarios del buen dominicano. Tú sabes. Muy creativo. Tú sabes. Señor, el que te aburrió, póngase a leer comentarios de cualquier publicación que usted pero vea. Pero tienen razón. Tienen razón en un punto porque, justamente, sabemos que estaba la situación con Haití y vinieron justamente los militares, están viendo, ¿no? De Kenia. Sí. Pero ahora se armó un lío en Kenia. O sea, bueno, ahora y no tienen militares. Claro, entonces los dominicanos decían, bueno, ahora tienen que, así como llegaron, tienen que volverse para Kenia. No, supuestamente están aquí, dicen por ahí, de que mal pagados y sin seguro de salud. Bueno. Mire, yo le suelto al dominicano que esté depresivo, sin ganas de vivir, que vaya a un periódico digital que es verde y vaya a los comentarios. De una vez va a tener vida. ¿Y comentan ahí en la página web de los periódicos digitales? Comentarios. En los comentarios. Comentarios de los periódicos digitales. Vamos la mejor parte siempre son los comentarios. Vamos a ver. O sea, dice en las redes. En las redes. Exacto. La publicación, el posteo. Hasta en la página web están en eso, ¿no? Esto sí es grande. Misión de policías de Kenia llega a Haití en busca de restablecer la paz. Vamos con Haití. Las primeras tropas kenianas llegaron a Puerto Príncipe, Haití, este martes. Puerto Príncipe. Como parte de la misión internacional de seguridad que busca restablecer ese país caribeño. Se trata de los primeros 400 agentes policiales de un total de 1,000 que ha prometido al gobierno de Kenia. Los policías llegaron a Haití por el aeropuerto internacional Toussaint. ¿Cómo es? Toussaint Louverture. Gracias. Toussaint Louverture. Yo sacaba 95 en francés. Cuidado. Toussaint Louverture. De Puerto Príncipe. Me quemó. Tenemos que darle clases ahí. Tenemos que. Ah, bien. Toussaint, bueno, yo tampoco estaba al tanto, perdón. Portando la bandera de su país, el primer ministro de Haití, Garry Conil, agradeció el despliegue de la misión esperando que puedan lograr restablecer ese país. De su lado, Barbacoa, líder pandillero, pidió un diálogo al gobierno y está dispuesto a la pacificación de Haití. Ah, pero gracias a Dios. Qué bueno. Mira, yo vi la foto de Barbacoa y en verdad no intimida. Yo no entiendo qué bueno que Barbecue. Mira, tiene el fuego bajito. Me parece muy bueno para ser verdad. Tiene poca leña. Bueno, me parece extraño. Claro. No sé. Se le acabó el carbón a Barbecue. Y qué bueno. Yo, hasta que yo no vea. Yo no creo. Eso tiene cocorígamo. Ellos pueden tener hacha, machete, todo lo que ellos quieran, las pandillas. Ahora bien, cuando ellos ven ese tipo de movimiento, que de 1,000 que se prometieron, 1,000 son 1,000, armados y requete armados, que llegaron los primeros 400, ellos tienen que dar un paso atrás obligatoriamente. Porque ellos no le temen a otra cosa que no sea su vida y la de su familia, con todo y que son pandilleros. Bueno, o sea, lo que pasa es que yo tengo algo y que yo no confío ni siquiera en los kenianos. Yo no confío en nada ni en nadie. No confío porque no confío en quienes los envían. Como que realmente se tiró para atrás. O sea, como que la prensa está poniendo eso.
pero... O sea, no confío en los organismos internacionales, okay, porque nunca han querido ayudar a la República Dominicana, tampoco confío en los kenianos. Que ellos no aterrizaron a comer, ¿qué es lo que se come? Como que tú no es mediática, que hay otras cosas en el medio. O sea, que ellos llegaron a desfilar ya, pues. No, ojalá y sea para poner orden en Haití y no para ayudar a Haití en otros intereses. Bueno, no, ojalá que no. Ojalá que no, pero vamos a pensar de manera positiva. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hasta yo estoy preocupado. Claro que sí. Señores, oigan esto, porque un beso no consentido es ahora una agresión sexual. ¿En dónde? En España. De manera absoluta en España. Ah, no, está bien. El Tribunal Supremo, dije, no, está bien, eso está muy lejos. El Tribunal Supremo Español establece en una sentencia que un beso sin el consentimiento expreso o tácito constituye un delito de agresión sexual. A mí me encanta el lenguaje de la abogacía. Al ser una intromisión en la libertad sexual de la víctima con el propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro. Es una frescura. Con esta sentencia conocida este martes, el Supremo confirma la condena de 1 año y 9 meses de cárcel impuesta a un agente policial que le dio un beso en la mejilla e intentó después dárselo en los labios a una detenida sin su consentimiento. Bueno. En la zona de los calabozos, los magistrados dejan claro que no es preciso un no de la víctima ante intentos de besar a una mujer, sino que para que no exista delito, lo que hace falta es el consentimiento, que es la clave, claro, que es el acceso, ¿no? El approach. El acceso, es la llave. Para mi corazón. Entonces, en este caso, el Supremo confirma la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, al sur de España, por un delito de abuso sexual que ahora, con la Ley de Libertad Sexual, conocida como Ley del Solo Sí es Sí, es un delito de agresión sexual. Ah, pues tomamos matemática ahora, en la tabla de verdad. Sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿Cómo tabla matemática? Eso no es una condición de la lengua española. Bueno, una condición de la tabla de verdad de matemática, una tabla amarillita de así, que te diga condiciones matemáticas. Este tipo se nota que sacó de 90 para allá en matemática. Mira, porque yo... Alain, hombre. ¿Cómo me iba a aprender yo eso sacando 70? Tablita amarilla. Y 68, diciendo, pero eso era lo más fácil. Ayúdame con 2 puntos ahí. Entonces, para terminar la información, dice que esta ley aprobada en el 2022 elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Porque todo se considera agresión y el consentimiento expreso en las relaciones pasa a ser la clave para juzgar los delitos. De ahí que sea conocida como la ley del solo sí es sí. ¿Aplicamos eso aquí en Dominicana? Eso bueno. ¿Es válido? Bueno. Bueno, yo veo que mucha gente ya como que anda de que robando besos y eso. En robadera de besos. Yo no veo eso. Como que ya. No, suceden cosas. No, bueno, la verdad no es correcto, no está bien. No está bien. O sea, suceden cosas. Obviamente no es... No sé, porque la palabra agresión conlleva a describir, ¿verdad? Como que es muy, muy, muy específica. O sea, hay una agresión, hay una violencia cuando hablamos de agresión, tú sabes. Uh-huh. Uno no nota que por robar un beso haya violencia. Claro, pero se traza o se pasa una línea de irrespeto y obviamente claro. Eso no puede ser aceptado. O sea, no es lo mismo una pareja que está saliendo y hay coqueteo, no sé qué, ¿verdad? Claro, a, y que de repente que yo te ando por la calle y viene un tipo y se me trae. O sea, no, sí, ese es el problema, como que esa tiene muchas zonas grises, yo siento, porque incluso hasta cuando tú sales, que ni, no tiene que estar ni siquiera saliendo con una pareja de que constituido, sino que imagínate que te gustó a alguien, uh-huh. tú sabes cómo va la vibra, como que sí. Tú sabes si como que cuando no, pero hay gente que lamentablemente no tiene como esa... No respeta. Es un imprudente, no respeta. Sí. Yo siento que deben como... No tiene el tacto, los muchachos no tienen el tacto. También yo siento que deben como desarrollar más eso, porque incluso una persona que está bebida, que está bajo la influencia del alcohol y todo lo que sucede en ese esquema de la vida nocturna, ¿no? En ese interín. Sí, porque hay veces que quizás fue un malentendido y yo le leí mal. Sí. No sé, obviamente apoyo que sea, como tú bien dices, Jay, que, o sea, cuando dicen agresión sexual, que sea de una manera violenta, que obviamente sea de la nada, que yo no te conozco y tú me agarras la cara y tú me... O sea, eso para mí es una agresión. Ahora,
si estamos hablando la noche entera y de pronto tú me das un beso y eso no era lo que yo quería, no sé. Y voy y te denuncio. Ajá, claro. Es el problema. Porque como, o sea, exacto. Se va ahí todo muy literal, ¿eh? De que, ¿me das tu consentimiento para darte un besito? Y el que quiere hacer, el que quiere hacer daño, o sea, palomo. No, y tú sabes que hay mujeres que quieren hacer daño, se ponen a flirtear y después de que se ponen a flirtear, arrancan y te demandan, ¿tú entiendes? O sea que está fuerte. Hay que ver, hay que ¿me concede usted, bella dama, un beso? ¿Me concede usted, por favor, su consentimiento? Pienso que a un besito. Es el momento ideal. Dios. Bueno, señores, y en otras informaciones, sabemos que Suri, la hija de Tom Cruise, y Katie Holmes, Suri, deja de usar el apellido de su padre. Suri, la hija de los actores Katie Holmes y Tom Cruise, ya no usa el apellido de su padre. La jovencita terminó oficialmente su etapa de estudiante de secundaria en el Instituto La Guardia de Nueva York. Y fue a la tradicional ceremonia de graduación acompañada de su madre. El gran ausente fue el actor de Top Gun, Maverick, y Misión Imposible, quien no ha formado parte activa de la vida de la chica de 18 años desde que se divorció de su madre. En el panfleto que se repartió a los asistentes de ceremonia con el nombre de todos los graduados, ella aparece mencionada como Suri Noel, lo cual confirma que no utiliza el apellido de su famoso papá, que sí llevan sus dos hermanastros mayores, Isabel y Connor, los hijos que el protagonista de Misión Imposible adoptó junto a su ex Nicole Kidman mientras estaban aún casados. Isabel y Connor así mantienen su... Ellos sí mantienen su relación con su padre, aunque no tanto con la actriz Nicole Kidman. Los rumores apuntan a que ellos pertenecen a la iglesia de la cienciología y Nicole no está de acuerdo. No es que yo no me quiera llamar Jiménez, pero el apellido Cruz, ¿verdad? Me haría Cruz bien, y ella no lo quiere. Ella no lo quiere. Para que tú veas cómo son las cosas de la vida. La vida es así. Bueno, injusta. Pero eso está siendo como muy común, como que los carajitos andan de que rebelde, que yo no quiero el apellido de mi papá. No, si usted no me quiere y si usted anda haciendo su vida porque usted es famoso y usted me deja a mí a la brigandina, como dicen por aquí. No, ruede durísimo, me quité el apellido. Bien. Mira, bueno, la verdad es que... Hay un tema de religión también que está hablando ahí, pero bueno, medio raro. Hay que ver, porque hay veces... Están a falta una pela. Hay veces... No, hay veces que eso. Los padres tienen situaciones y lamentablemente la traspasan a los hijos y los hijos toman decisiones porque han estado muy influenciados de los padres. O sea, hay que ver cómo ellos manejaron su separación. Pero ustedes no se saben el cuento de esa gente. No. Yo estoy perdido. Señores, Tom Cruise. Nazar es reportera de Hollywood. Pertenece a Scientology, ¿no? Nazar dijo, Tom está loco. Que Tom Cruise está loco. Tom Cruise está loco. Él pertenece a esa iglesia de la Scientology. Por eso lo dijo. ¿Y qué pasa? Que esa gente son como... okay, un colectivo, para no decirle culto, ¿no? así como tipo lo que se le llamaba los Illuminati, que si los masones, que si no sé qué. Sí, que sí, tienen sí, sus reglas muy, muy pronunciadas. Incluso, parte de la razón por la cual Katie Holmes y Tom Cruise se separaron fue porque la iglesia se metió de por medio en su relación. Quería atar a Katie Holmes a unas reglas loquísimas de que ella no podía ser vista en la calle, de que ella no podía ser... Sí. Ella tenía horarios de salir de su casa. Ella, o sea, como si fuera una vaina musulmana. Incluso, Scientology, Tom Cruise tiene que dar todas sus ganancias, o sea, gran parte de sus ganancias a esa iglesia. Oh. Y todo, entonces el régimen de esa iglesia era pasado a sus hijos. Incluso, Katie Holmes se escapó de ese matrimonio. Así claro. Fue, o sea, ella un día se fue, así como que Tom Cruise salió, la jeva se fue y más nunca volvió, le mandó un abogado y después de ahí como que ella le salió huyendo a Tom Cruise. Entonces, ¿qué pasa? Lo movió durísimo, diciendo tigre aquí, lo movió. Sí, es un tema bien de religión en este caso, como que él es muy fanático de todo eso de la Scientology y detrás de eso, desde hace muchos años hay muchas cosas oscuras que obviamente son teorías conspirativas que van de la mano de esa Scientology, ¿no? Yo ni sabía que existía esa iglesia. Sí. Lo que no dice es claro. Una locura, esa gente está loquísima. Y toda tú la ves que son de que multimillonarios todito. Claro. Y de que tienen como creencias como extrañas, ¿no? Mm.
Pero bueno, sí, la verdad es qué pena por esta chica, porque sí, la verdad que la figura paterna es importante, pero si, ¿cómo se dice? O sea, no, si algo te hace daño, incluso si es un pariente, mi hermano, dale para afuera, porque la salud mental y emocional vale mucho, así que ella sabrá por qué habrá tomado esa decisión. Además, nada que sea un movimiento, ya sea religioso, ya sea social, lo que sea, de lo que sea, no puede ser algo impositivo. Tiene que ser algo con lo que usted se sienta de acuerdo. No hay, que era menor en ese tiempo, bueno, sí, pero ya es mayor de edad. No, y si ella puede si hacer lo dijera, que se le venga en gana. Si tú me dijeras que es que él no fue a la graduación, yo digo, bueno, pero ya si ella se quita el apellido y él no está en la graduación, ya se nota que es decisión de ella, de la chica. Y de hay que respetarla. Tácita. Claro. Bueno, señores, y en nuestro Random News, ay, niño le regala chivo a su maestra de fin de año. Ay, oye, me sos, yo sí me puse contento. Porque yo dije, eso es un regalo. Y el chivo hizo así. ¡Ay, chivo! En un acto que se ha vuelto viral gracias a un video difundido en las redes sociales, un estudiante de primaria regaló un chivo a su profesora como gesto de agradecimiento. El suceso ocurrió en una escuela de Montecristi, República Dominicana, claro que sí, donde el niño identificado como Víctor Miguel entregó el chivo a su profesora Ingrid Martínez, expresando su gratitud por las enseñanzas recibidas. La maestra, visiblemente emocionada, recibió su regalo con sorpresa y alegría. ¿Tú te imaginas? Y al otro día dijo un chivo guisado. ¡Oh! Claro. Ajá. Sí, yo estaba pensando eso mismo. Eso estaba pensando yo de que el video. Claro, porque yo estaba pensando. Le voy a poner un leash ahora al chivo. El niño cuando le entregó el chivo a la profesora le dijo, profe, junto con el chivo le entrego esta receta. Ay, hombre, para que no le falte. Ay, no, señores. La receta que mira, hace mamá. Mira, eso es cruel. Uno le coge cariño a esos animalitos. Mi primo tenía un chivo de mascota y un día. Usted lo lava primero con limón. El chivo no apareció. ¿Y adivina qué? Adivina que eso hubo fue muy cena cruel. De noche. Sí, hubo eso fue, cena de noche el chivo. Y él se lo comió, él no se dio cuenta. Eso fue cruel. Ah, pero a mí me hicieron eso muy cruel. Cruel. Eso, a mí me hicieron eso, lo mismo. Yo quedé muy traumatizada cuando era chiquita porque tengo un tío que tiene muchísimos animales. ¿Tú tenías un chivo también? No, íbamos de vacaciones. No, unos conejitos, mi amor. Le dejamos los conejitos fíjate. A mi tío, dije, para que los cuidara. Y cuando regresamos, mi amor, había un cocinado y estaba buenísimo. ¿Qué hay? ¿Conejillo? ¿Qué almuerzo? Conejillo. Conejillo al ajillo. Yo me enteré que yo me había comido mi propio conejo, mi amor, porque yo fui a la cocina y escuché una conversación. Yo no como conejo, no como chivo. Yo lo pico. No como chivo. Hablando en serio, salió ganando la profesora, pero por mucho. Yo iba a decir eso. Es una Mire, usted le pudo enseñar al niño que vaya a la NASA solo. Que pueda ir a la NASA solo. Y eso no lo vale el chivo. Yo iba a decir. Tú estás loco. ¿Cuánto cuesta un chivo? Más sentimentalmente, ni que de valor. Yo no sé. Mira, ahora dinero. Un dinero. Son casi un carro. Es verdad. Tú me estás relajando. Pero uno lo agarra en la carretera. Ve a agarrar la carretera. No, mira, la gente es celosa con su chivo. Y su ahora yo necesito que alguien que sepa cuánto vale un chivo llame en algún momento y nos diga. O escriba por WhatsApp. ¿Cuánto vale un chivo ahora mismo? ¿Cuánto vale un chivo? Diego agarra un chivo ajeno y al otro día yo le voy a llamar el colador. Sí, porque le van a dar tiro. Los pueblerinos. Sí. Le van a dar tiro. Ahora tengo miedo. Sí. ¿Qué pasa cerca de un chivo? ¿Tú no has visto que, por ejemplo, cuando uno pasa por los pueblos, uno pasa lento porque las gallinas están de por medio? Y si tú chocas una gallina de esa, mijo. Tiene problemas. No, tú no vuelves a salir de ese pueblo. Bueno, pero si la chocas, que la cuide. No, porque ajá. Tú no, sigue, oye, tú sigues corriendo y cuando mira, ve que mira por el retrovisor, 300 motores. ¡Güey! ¡Me llevaste la gallina! A los chivitos los amarran. Yo le quiero los amarran. Ahora, di que valor sentimental. Un leash. Los niños iban de robo, pero económicamente ese carajito ganó. Bueno. No hay regalo por encima del chivo que yo me llevo a cualquier carajito. Ahora yo espero que esa maestra le dé a en toda la clase que le quedan de por vida. Que se la gane. Bueno, ajá. La maestra mandó a regalar chivo. Eso fue una forma de tú sabes, no, profe, matemática, mi dos bueno, puntos, tome su chivo ahí. No. He visto casos similares. Eso fue la familia del niño, por supuesto. Ya, hicieron el mejor truco de su vida. Niño, mira lo que vamos a hacer. No hay dinero, espérate. No hay dinero, mi niño, estamos un poquito... No, espérate, no hay dinero y regalan un chivo. No, ¿quién? Pero que esa es la vida del campo, mi amor. Para eso lo ven. Bueno. No hay efectivo, estamos en un momento complicado. Pero tenemos un chivo. Pero allá atrás en el corral tenemos chivo, mira.
Lo que pasa es que la venta está difícil. Llévalo uno de esos. Me imagino al niño entrando al chivo al colegio. No, bueno. Bueno, señores, hasta aquí nuestro Morning Beat Catch Up. Hemos tenido una montaña rusa de emociones. Pero hemos finalizado con esta noticia que nos saca una sonrisa, la del chivo. Bueno, señores, manténganse en sintonía porque volvemos en breve con un segmento interactivo. Porque why not? Vamos a poner algo ahí. Feeling the song. Yeah. Venimos en breve. Ahora me miro mal ya. TBT Today.